es que la torre no va a servir de nada. Por lo menos como yo la quería hacer, no sirve de nada. Cuidado, aquí viene. Oh, por Dios. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Amigo, por favor, no aparezcas aquí, ¿sí? No aparezcas aquí donde estoy yo. Vete, 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 vete. ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué sucedió? ¡Cargando el terreno! ¡Deja! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ok, ya sí! ¿Qué fue eso? ¡What! ¡Amigo! ¡Oh, por Dios! ¿Pero a dónde? ¿A dónde me trajo? ¡Oh, por Dios! ¡Y esa cosa! ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Pero por qué? Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, así como también en Twitch, donde podemos estar platicando un poquito mejor. No confíes. Versión censurada. Play. Well, the truth is that there's not much to explain. If you don't want problems, hunker down when everything gets dark, and I don't mean at night. This is literal. And if you ignore it, be prepared for unforeseen consequences, and you may not notice it at first. Also, be careful with water. Nothing bad will happen, but be careful. Good luck. Ok, vale, me acaba de decir que no vaya al agua. No va a pasar nada, pero tampoco es bueno ir para allá. Algo así decía. Sean todos bienvenidos a un nuevo video, señores. En esta ocasión, como lo están viendo en el título, vamos a jugar un mod bastante terrorífico. Muy, muy terrorífico. Y como ya lo están viendo, cambia por completo la manera de ver el Minecraft. Ok, vamos a revisarlo muy bien y detenidamente, porque no sé exactamente qué sucederá. Así que primero lo más importante, ¿no? Vamos a conseguir un poco de madera, y con esto nos hacemos algunas herramientas. Una mesa de crafteo, los palitos, un pico, y ahora sí, vamos a buscar un poco de piedra. Vamos a ver, por aquí debe de haber un poco de piedra. Ok, por ahí se escuchan algunos gritos. Vale, muy bien, debo de tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado con todo esto. No sabemos qué pueda pasar. Qué buena suerte encontrar un poco de carbón inmediatamente. Cuidado, cuidado, se escuchan por ahí cosas. Cosas muy extrañas. De momento no pasa nada. Conseguimos un montón de piedra, lo cual es muy bueno. Nos hacemos un pico y un hacha. Y esta cinta va a ser súper importante para poder evitar al siguiente enemigo. Muy bien, ahora tenemos que buscar un poco de comida. Por ahí no hay nada, no parece que haya nada. De hecho, aprovechando que estoy por aquí, algo de hierro a la vista. Parece que no, una oveja. Por ahí se escuchó una oveja. Muy bien, tenemos que ir a buscarla. Creo que debe de estar acá arriba. Pero primero voy por ese carbón. Ok, con cuidado, ¿se escucha algo por ahí? No veo a ninguna oveja. ¿Sí habrá alguna oveja por aquí? No lo sé, se escuchan cosas muy extrañas. Muy probablemente por ahí puede estar la oveja, pero no la veo. De hecho, no la veo para nada. ¡Qué raro! Bueno, vámonos de aquí. Creo que este lugar no me termina por gustar mucho. Es complicado poder ver a lo lejos. Tal vez acá de este lado podamos encontrar algo. Sí. Ya se ve muchísimo mejor. Sería bueno buscar alguna aldea de momento. ¿Eso de ahí qué es? Creo que no es nada importante. Muy bien, podemos seguir adelante hasta encontrar alguna cueva por aquí. Con cuidado. No, no hay hierro por ahí. Necesito encontrar hierro lo más rápido posible. Tal vez debería de meterme a alguna mina. ¿Es posible? ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿What? ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Ah, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua! Ok, debe de ser eso. Oh, por Dios. ¿Fue de inmediato? Espera, ¿qué es eso de ahí? No parece ser nada, pero me voy a acercar. Sí, un poco. Ahí se ve algo. ¡Eh! ¡Una casa! ¡Es una aldea! ¡Encontramos una aldea! Justo antes de que se haga de noche. Perfecto. Bueno, pues deberíamos ir a la aldea. O bueno, todavía hay un poco de sol. Tal vez deberíamos ir ahí. Veamos. Escuché algo por acá. Bueno, ya está. Ajá, sí, este lugar no me agrada. Oh, rayos, rayos, no sé qué sucede. Está sucediendo algo muy extraño. Con cuidado, vámonos de aquí. Bien, ahí tenemos un poco de comida gracias a ese pollito. Ok, vámonos. Corre, Naru, corre. Tienes que llegar a la casa. ¡Ovejas! ¡Perfecto! A ver, ovejita, lo siento. Cuidado, cuidado. Se empiezan a escuchar más gritos. Una waystone. Vale.
por ahí. No, no hay nada. No había nada. Perfecto. Lo malo es que hay mucha agua en esta aldea. Y es mala el agua. No podemos entrar ahí. O si no, nos va a volver a pasar lo mismo que hace un momento. Con cuidado, aquí no hay nada. Rápido, aldeanitos. Necesito poder dormir en alguna de sus camas. O si no, será demasiado tarde. Escuché pasos, pero fueron solo las vacas. Aquí hay una cama. ¡Hola, aldeanito! ¡Buenos días! Muchas gracias por dejarme quedar en su casa hoy. Vaya, qué bonita casa. Bueno, pues vamos a revisar muy bien todo por aquí. A ver, ¿qué tenemos por allá adelante? Primero, lo más importante, hay que tener mucho cuidado. De momento, el agua no es un buen lugar para ir. Por aquí tenemos algunos libros. Tal vez sería bueno llevármelos. No creo usarlos, pero depende de varias cosas. Muy bien, por aquí tenemos pacas de heno. Me las voy a llevar también. Escucho un ruido extraño. Son solamente las vacas. Sí. Bueno, por lo menos con esto ya tenemos comida. Qué bueno que encontramos una aldea súper rápido. Hola, aldeanitos, ¿cómo están? ¿De qué es ese libro, eh? A ver, vamos a revisar este libro. Protección 1. Bueno, realmente no es tan bueno que digamos, pero puede que me sirva, me lo voy a llevar. Ok, aquí tenemos un cofre, un poco de pan. Con las pacas de heno que tenemos podemos hacer un montón de pan también. Pues ahora sí, vamos a revisar aquí la aldea. Señores, aldeanitos, necesito revisar. ¿Qué más cosas tienen por aquí? La afiladora me la voy a llevar también. Por acá hay un poco de hierro, nada mal. Eso me va a servir un montón. Y también tenemos oro y algo más de carbón. Bien, aquí tenemos unos hornos. Tal vez deberíamos de dejar cocinando el salmón y también el pollo, ya para comerlo y quedarme nada más con el pan. De momento todo parece tranquilo. No parece que haya nadie. Bueno, con excepción de esos gritos, todo parece estar en orden. Bien, me voy a llevar esto. ¿Qué es eso que se oye? Ok, es una niña, pero... pero no parece acercarse a mí. Vale, parece nada más una niña divirtiéndose afuera. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Aldeanitos? ¿Vieron a una niña pasar por aquí? Cuidado. Ah, solamente era el golem. Vale, solo era el golem. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Es un pico de piedra? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, aldeanito. Este me va a servir un montón para ir por un poco de hierro. De hecho, deberíamos irnos a una mina lo más rápido posible. Sí, sería bueno irme a alguna mina. Vamos a buscar si por aquí hay alguna ya hecha para entrar directamente. Muy bien, aldeanitos. Después seguiré revisando su aldea. Pero primero vamos a buscar una mina por aquí. Parece que por allá no hay nada. No, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Si no estoy mal. A ver, vamos a revisar por acá. Hay algo que se alcanza a ver ahí. Ah, ok, es un cementerio pequeñito. Tal vez aquí, ¿qué es eso? Un burro. No hay nada por aquí. Vamos a revisar aquí. ¡Ah, rayos! Pensé que había activado una trampa o algo. Aquí hay algo abajo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es lapislázuli? Parece que es lapislázuli. Me lo voy a llevar. Y algo de carbón. Bien, esto sí me sirve. Acá hay un poco de oro. ¡Wow! Pero creo que para ese oro sí necesito a fuerza un pico de hierro, ¿no? Y acá hay esmeralda. Vale, pues nada mal. Además, por aquí alcancé a ver una especie como de mina. Es esta. Ok, vamos a bajar. ¿Qué fue eso? I'm going to bust nut in water tower. Ok, pensé que había sido un creeper. Sonó raro. Algo aquí sonó muy raro. Vamos a hacer algunas antorchas. Bien, ahí está. Ahora sí, con cuidado, vamos a revisar por aquí. ¿Escuchan eso? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vete, vete, 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 vete! Bien, bien, ya venía para acá. ¡Cuidado, sal del agua, sal del agua! Es mejor no estar en el agua. Sí, de momento es mejor no estar en el agua. Hay que seguir buscando alguna mina por aquí. Igual, este bioma no me gusta para nada. Difícilmente se puede ver a lo lejos. Un pollo, ya lo vi. ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? Amigo, tal vez por acá. Vamos a ver. No, tampoco. No hay ninguna mina por aquí. Ok, acá. Acá debe de haber minerales. Sí, hay un poco de hierro. Perfecto. Pues por aquí debería de haber alguna mina también. Aquí debajo, tal vez. Ahorita entramos ahí. Con cuidado. ¿Sería bueno hacer una cubeta de agua? Escucho. No es una oveja. No parece una oveja. Muy bien, vamos a llevarnos este hierro de aquí. Con cuidado, con cuidado. ¡Cuidado! ¿Si era una oveja? No, no, no. También era un dweller. Muy bien. Más hierro. Perfecto. Pues vamos para allá. Mientras no nos topemos con esa oveja, no debería de haber problema. Así que hay que ir con mucho cuidado. ¿Aldeano? Escuché un aldeano por ahí. Dudo mucho que sea un aldeano real. Bueno, pues vamos para allá. Teniendo cuidado con esas cosas que se alcanzan a ver a lo lejos. No debo de ir por ahí. No debo de ir por ahí. Sus pasos se escuchan demasiado fuertes. ¿Escuchan eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Qué se oye ahí? ¿Quién está ahí? Se escuchó como estática. Vámonos hacia arriba y nos llevamos todo este hierro. Cuidado, hay alguien ahí.
¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El otro me vio! Rayo, sabía que no debía de voltear hacia allá. Pero no puede llegar hasta mí, ¿o sí? No, no, no. Mientras se quede ahí abajo no hay problema. No puede llegar hasta mí. Y ahí hay un poco más de hierro. ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? Oye, ¿por qué haces eso? No hagas esas cosas. Esto me va a provocar un infarto. Like porque Naru no se infarte. ¡Un like! Ok, señores. Cada like es un infarto menos para Naru. Por favor, un like, un like. Ok, vamos bajando y nos vamos a regresar a la aldea para dormir. Vámonos, vámonos. Espero llegar. Escucho sonidos alrededor. Y durante la noche es más peligroso todo esto. ¿Salieron esqueletos? ¡Oh, Dios mío, no! ¡Es la hora! ¿Es la hora de qué? ¿Es la hora de qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Pero qué pasa? Ok, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Rápidamente hacemos esto. Para que de esa manera nada pueda llegar hasta nosotros, a menos que salte. ¡Ay, esperemos que no! ¡Hola, amigo! ¡Amigo, por favor! ¿Pero qué está sucediendo aquí? Y decía que había llegado la hora. No puedo... ¿Hola, amigo? Sea que hizo eso, ¿ya se fue? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Feeling watched! Me siento observado. Debe de estar por ahí el dolor. Ya lo vi. Está ahí. Creo que no podremos llegar a la aldea. No hay tiempo. Tenemos que hacer una cama en este momento. Rápido, rápido, rápido. No tengo mi mesa de crafteo. La ponemos aquí. Madera y la lana. Bien, con esto podemos dormir. Bueno, de hecho decía que estaba a tiempo. Ay, Dios mío. ¿Hola? ¿Saltar? Se fue, se alejó, ¿verdad? Dime por favor que se alejó. ¿Hola? Parece que ya no hay nada. ¿Ya no hubo ningún problema? No, parece que no. Vale, está bien. Si no, no. Mientras no pase nada malo. ¿Quién fue el que hizo ese ruido? Alguien me silenció, ¿no? Por un momento. Vale, vámonos. Siempre tenemos que tener bloques. Es súper importante tener bloques. No podemos dejarlos atrás. Bien, si no estoy mal, se supone que por aquí debería de estar la mina que vi el día anterior. Vamos rápido, come. ¿Quién me está pegando? ¿Pero quién fue? ¡Fue esa cosa! ¡No caigas, no caigas, no caigas, no caigas! Vamos, 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 vamos. No puedo estar en el agua. No es seguro estar en el agua. ¿Se fue? Se alejó, se alejó. Bien, pudimos sobrevivir de momento. Ahora sí hay que buscar rápidamente dónde estaba la mina. Menos mal. ¡Ay, Dios! Volvió a aparecer en el mismo lugar. Rápido, 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 rápido. Entra a la mina, entra a la mina, entra a la mina. Muy bien, ya entramos, ya entramos. Ahora sí hay que buscar hierro. ¿Cuánto hierro tengo? 9. Con eso no será suficiente para hacerme una armadura. Pero tal vez... ¡Cuidado! Cuidado, ¿eh? Me voy a tapar por aquí. Bien. Conseguimos este carbón. Y técnicamente si estamos aquí no debería de haber problema. Una vez teniendo la armadura de diamante no debería de haber ningún problema. Pero ¿lograremos conseguirla? ¿O él nos matará antes? Bien, qué bueno que teníamos otro pico. Ok, ahora sí. Vamos a tener que minar para buscar hierro. Necesitamos un poquito más por lo menos para hacer la armadura de hierro. Sí será necesario conseguir hierro para poder protegernos. Ok, ya no me quedan más picos, rayos. Esto es demasiado malo. No, vámonos. Tenemos que regresar a la aldea. Hacernos lo que podamos con el hierro. Y buscar muy bien en toda la aldea. Seguramente los aldeanitos tienen más hierro. Vale, pues vamos para allá entonces. Aldeanitos, ya regresé. Ahora sí, vamos a buscar un poco de hierro por aquí. Deben de tener un montón, ¿eh? Deberían. Espera, espera, espera. Ok, siento como si algo me estuviera cazando. Veamos, tenemos una cubeta aquí. Nada mal, esto me va a servir un montón. Viene alguien hacia acá, ¿no? Escucho sus pasos. Se escuchan sus pasos hacia... Se escuchan sus pasos afuera. Bien, tenemos más pan por aquí. ¿Hola? ¡Ay!
ya no me asustó. Es que subió muy rápido. Vale, veamos por acá. No tenemos nada, parece que nada. Bueno, pues entonces vamos fundiendo el hierro. Bien, ya tenemos el hierro. Perfecto, pues con este hierro vamos a poder hacer el escudo y la pechera. Bien, por lo menos con esto ya podemos protegernos un poco más. Voy a hacer un pico de piedra solo por si acaso y creo que con eso. ¿Alienito? ¿Fuiste tú el que abrió aquí la puerta? Pues yo pensaría que sí. Vale, vamos a revisar ahora sí muy bien toda la aldea. Debe de haber un poco más de hierro y otras cosas por aquí. ¡Sí, aquí hay hierro! ¡Hay un montón de hierro aquí! ¡Perfecto! Pues con esto podemos hacer un pico de hierro y unas grebas. Muy bien. Por ahí se siguen escuchando ruidos afuera. Hay alguien ahí. Bueno, ya se fue. Aldeanos, por favor, no abran aquí, ¿sí? Bueno, un casco de oro, está bien. Me lo voy a llevar. Y acá, ¿qué más tenemos? Un poco de carbón, también me lo llevo. Y más carbón. Bien, en la parte de arriba, mucho carbón. Hay demasiado carbón por aquí y una espada. Pues vamos a llevarnos el carbón. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Creeper? No sé qué fue eso otra vez. Vale, de momento se escuchan muchos gritos, pero todo tranquilo por el momento. Ahora lo importante era revisar la aldea. Y eso estaba haciendo cuando de pronto... ¡Cuidado! 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 ¡Apareció de la nada! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Uy! ¡Alcancé a llegar! ¡Hay que tapar todo esto! ¡Menos mal! ¡Apareció de la nada esa cosa! ¡Aldeanito! ¿No viste a un asesino por aquí? ¡Ay, Dios! Parece que de momento todo bien, pero hay que tener mucho cuidado. ¡No entrar al agua! ¡También es importante! ¡Se escucha por ahí algo! ¡No sé qué sea, pero se escucha mucho ruido! ¡Yo no voy a voltear hacia atrás! Ok, todo bien, todo bien. Me voy a llevar estos libros, ¿eh? Vale, me faltan más o menos lo doble de los libros que ya llevo. Así que vamos buscando algunos cuantos más. ¿Qué es eso? ¡Otra vez como estática! Estática o algo así por el estilo. Muy bien. Para que nada malo pase, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos la mesa de crafteo y vamos a hacer algunas losas. Aunque pudiera suceder algo extraño con las losas, podríamos estar a salvo. Acá hay más libros, bien, me los voy a llevar todos. Y vamos a seguir revisando por acá, pacas de heno, bien. Con cuidado porque ya se está haciendo de noche. Tal vez deberíamos de hacer una especie de torre para hacer guardia durante la noche. Cuidado, cuidado, que ahí viene una oveja de estas. Tenemos por aquí algunas papas y me parece que es todo. Muy bien, entonces vamos a hacer una torre. Torre bastante parecida a esta. Esta me agrada, pero hay que hacer una un poco más grande. Tal vez aquí no se ve tan mal, ¿eh? A ver, aldeanito, voy a tener que quitar todo esto. También necesito hacer algunas escaleras. Necesito más madera. Vale, vamos a buscar madera. Al menos para hacer las escaleras de mano. Cuidado. No. No hay nadie, no hay nadie. Allá alcanzo a ver algo. No, no era nadie tampoco. ¿Qué fue? ¡No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Vaca! ¿Quién fue? ¿No lo viste? No vi nada. No vi nada de nada. Muy bien, con cuidado entonces. Nos llevamos esta madera y seguimos recolectando un poco más. ¿Será que esta criatura ataca durante la noche solamente? ¿O atacará a cualquier hora del día? Debo de tener cuidado. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! Por ahí no voy. Por ahí no voy. Por ahí no voy. Vámonos. Vámonos, tenemos que regresar, o mejor dicho, alejarnos. Alejarnos lo más que podamos. ¿Qué significa esto? Es algo malo, ¿verdad? Bueno, ya tengo la madera necesaria. Vamos a regresar a la aldea. No sé, en cualquier momento puede atacar. Lo que sea esa cosa, en cualquier momento puede atacar. Si vas a atacar, por favor no ataques en este momento que no estoy preparado. Un poco más arriba y ponemos las losas. Bien, de esta manera no podrá llegar hasta mí. Ay, Dios, debí haber hecho más losas. ¿Será esto un ataque? ¿Por qué...? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Es un ataque! ¡Es un ataque! Vale, cuidado, cuidado, cuidado. De momento quito esto. Muy bien. No vaya a ser la de malas. Esto lo pondré solamente si esa cosa es capaz de escalar. Muy bien, con cuidado, con cuidado. No lo veo. ¡Oh, por Dios! ¡Puede llegar directo donde estoy yo! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no escala, no escala, no escala, no escala! ¡No escala! ¡Esa cosa no escala! ¡Aparece justo al lado de mí! ¡Oye, amigo! ¿Amigo, no puedes venir hasta acá arriba? ¿Amigo? ¿Hola? No le puedo pegar. Espera. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Le pegué, le pegué! ¡Le estoy pegando, le estoy pegando! ¿Podremos acabar con él? No lo sé. Vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a intentarlo. Apareció de repente. Ya lo veo bien. ¡Ya lo veo bien! ¡Ya lo veo bien! Esta criatura
¡Dios, se fue! Dos bloques. Subiendo dos bloques, podremos enfrentarlo. ¡Qué bueno que logré reaccionar a tiempo! Solo dos bloques. Hay que tener cuidado porque aparece justo en nuestro lugar. No importa que estemos ocupando el lugar. No importa que haya una losa inferior. Él puede aparecer aquí mismo. Es muy bueno saber eso. Bien, podremos sobrevivir contra esa criatura si seguimos de esta manera. Pero de todos modos hay que tener mucho cuidado. No sabemos si es el único ataque que hace. Tal vez pueda atacar de diferentes maneras. Ok, vamos a revisar. ¿Pacas de heno? Bien, un poquito más de comida. ¡Cuidado! I warned you. ¿Qué significa I warned you? Ok, viene de nuevo. Va a volver a atacarme. Va a intentar atacarme en cualquier momento. Todavía nos falta un poco más de hierro. Escucho que alguien viene. De todos modos hay que... Oh por Dios. I can save yourself now as you were taught. Ok, aquí donde estoy no es seguro. Vámonos, tenemos que irnos de aquí. ¡Rápido, aldeanitos! ¡Aléjense de mí! Vámonos. Lo único que puedo hacer es correr. ¡Rápido, sube! No ha aparecido. Tal vez apareció y lo dejé atrás. Pero si eso fue lo que sucedió, por aquí debería de estar, ¿no? ¿Dónde está? No lo veo. Ok, con cuidado. ¿Escuchan eso? Se escucha un latido. Algo venía hacia acá. Por un momento algo venía hacia mí. Eso sí fue demasiado raro. ¿Por qué se oye eso? No. No fue nada. Vale, todo bien. Ahora sí, quitamos los bloques. Bueno, no es así, todo bien. Simplemente estamos luchando por sobrevivir en este momento. Ni siquiera hemos podido ir por el hierro. Un poco más de hierro, aldeanitos. Debe de haber más hierro en la aldea, pero... ¡Bien! ¡Un montón de librerías! Con esto podríamos encantar la armadura. Bien, vamos a dormir aquí. Por aquí no hay nada. Y por acá arriba parece que tampoco... ¡Oh, por Dios! ¡Esa cosa otra vez! ¡Aquí viene! ¡Cuidado, aldeano! ¡No me asustes así! ¡De repente apareció! Aquí era donde quería poner la torre de vigilancia. El único problema es que la torre no va a servir de nada. Por lo menos como yo la quería hacer, no sirve de nada. ¡Cuidado, aquí viene! ¡Oh, por Dios! Con cuidado. Amigo, por favor, no aparezcas aquí, ¿sí? No aparezcas aquí donde estoy yo. Vete. Vete. ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué sucedió? ¡Cargando el terreno! ¡Deja! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Ok, ya sí! ¿Qué fue eso? ¡Amigo! ¡Oh, por Dios! ¿Pero a dónde me trajo? ¡Oh, por Dios! ¡Y esa cosa! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! ¡Cargando el terreno otra vez! ¿Ahora dónde llegué? ¡Aldeanos! ¡Hola, aldeanitos! ¿Pero sigo estando en esa dimensión rara? Los aldeanos se les veían los ojos raros, ¿no? ¿Lo vieron? Creo que se le veían los ojos raros. Amigo aldeano, está bien, pero ¿qué fue eso? ¿Qué sucedió? ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso sí no me la esperaba! ¡Amigo, ya, por favor! ¡No! ¡Ya! ¡Eso, ese susto sí no me lo esperaba! Yo pensé que ya había pasado todo. Por favor, déjame en paz, ¿sí? La verdad es que la torre de vigilancia no servirá de mucho, pero bueno, igual la podría hacer para mantenerme a salvo de las otras criaturas, ¿no? Por lo mientras, necesitamos hacer también... Por aquí dejamos la mesa, ¿no? Sí, ahí está, la mesa de crafteo. Tenemos un poco de madera, hacemos palitos, muchos palitos. Y con esto hacemos las escaleras. 40, pues yo creo que es más que suficiente. Pues desde aquí empezamos a subir. Con esto alcanzo a ver la aldea completa. Muy bien, ¿sí? 5 escaleras más. Y ahora que lo pienso, debería de ir por agua para poder protegerme de repente de algunos enemigos. Bien, hacemos algunas cuantas losas y listo. Con esto vamos a terminar esta torre. Al parecer, los screamers se detuvieron un poco. Aunque hay alguno que otro sonido que de repente aparecen sin explicación. Solo para asustarme. Muy bien, ya nada más vamos a empezar a poner por aquí. Cuidado, ahí me equivoqué. Ajá, yo creo que una así, al menos en cada esquina. Bien, acá ponemos otro tronco.
Y por último, otro tronco acá de este lado. Muy bien, ya con eso está listo. Podemos poner el resto de troncos de esta manera. Bien, y listo, con eso. Ya nada más aquí subimos un poco. No mucho, de hecho, más o menos. ¿A qué altura sería correcto? Un poco más abajo, aquí, aquí. Aquí es dificilísimo que alguien pueda spawnear. Bien, ¿tenemos más piedra? No. Pues entonces va a ser una zona de madera. Cuidado, cuidado, solamente fue el golem. Pues de momento, aquí parece que estoy a salvo. A menos que esa cosa sí pueda aparecer aquí en este lugar. No lo sé. Se escucha que viene, ¿eh? Se escucha que está cada vez más cerca de mí. ¿Pero dónde? ¿Dónde podrá estar ocultándose? En la otra dimensión, sin duda. Bueno, por lo menos pude dormir. Parece que estamos a salvo. Sí, 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 de momento parece que estamos a salvo, señores. Ya lo más difícil pasó. Hemos logrado sobrevivir y aún nos falta conseguir más hierro y diamante. Pues bueno, por lo menos sobrevivimos mucho más de lo que yo pensaba. Así que, señores, si veo que les gusta mucho este video y quieren seguir viendo más de esto como una serie, pues simplemente pídanmelo aquí abajito en los comentarios y yo con mucho gusto traeré el segundo capítulo lo más pronto posible para tratar de acabar con esta criatura que nos está acechando llamada The Silence. ¡Oh, cuidado! Ok. Ok, señores, cuidado, cuidado, porque en cualquier momento nos puede atacar. ¡Oh, por Dios! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¿Será acaso? ¿O será acaso que aquí no aparecerá? Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, señores, con cuidado. Bien. Bien, 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 bien. No apareció. O tal vez está arriba. No, no está arriba, no está arriba. Pues parece que estamos un poco más a salvo aquí arriba. Si veo que tiene mucho apoyo, traeré la segunda parte lo más rápido posible. Así que, señores, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Sin más, yo me despido, Final Play, y nos veremos hasta el próximo video. Adiósito, bye bye.